Bendito es el verdadero Hijo que está
Será lo que
Dando Soy. Contemplando tus sagrados misterios en la tierra, merezcamos gozar del fruto de ellos en el cielo. Vamos a ofrecer una salve a Dios nuestro Padre, suplicándole por todas las almas del Santo Purgatorio, en especial por el eterno descanso del alma de nuestra hermana Sarita. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús. Resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ayer vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Letanías a María Santísima. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Óyenos, Señor. Cristo, escúchanos. Escúchanos, Señor. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por ella. Santa Madre de Dios, porque realmente San Pablo nos invita en la carta a los Corintios, en donde dice que debemos unificarnos como el cuerpo humano, pone de ejemplo, que se conforma por muchos miembros, por muchas partes, y cada una diferente, cada una es diferente, y tiene diferente función. Sin embargo, conforma un solo cuerpo. Cuando una de estas partes duele o se enferma, automáticamente todo el cuerpo pierde estabilidad. Y justamente nosotros somos parte del cuerpo místico de Jesús. Y hoy encontramos un texto maravilloso que nos da esperanza, que nos motiva y que la sangre tiene vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Díganme ustedes, ¿qué es la fe? ¿Qué hace la fe en cada uno de nosotros? Si yo les pregunto, ¿qué es la fe? Seguramente todos ustedes sabrán decirme de que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y ciertamente, la fe es eso. Pero hace algo extraordinario en cada uno de nosotros. Hace algo sumamente importante y maravilloso que nos impulsa a seguir. ¿Qué hace la fe en nosotros? Pues simplemente nos saca de un mundo palpable y visible al que estamos acostumbrados, a esto que miramos, a esto que podemos tocar, a esto que podemos ver y sentir. De eso nos saca este testimonio, de este nos saca que hay una vida eterna para cada uno de nosotros y a eso debemos aspirar. Y hoy el texto dice que quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y cuando habla de honra, pues obviamente se refiere a la obediencia, al seguimiento, a hacer nuestra su ley, sus mandatos. Es que te vaya bien en todo lo que emprendas, apégate a la palabra de Dios y no te apartes de ella ni un ápice, o sea, ni por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra madre la Virgen María, mujer sabia, mujer elegida de entre muchas, mujer que le viene a dar el don de ser entre nosotros. Tú, Madre Santa, que recibiste ese don maravilloso de la vida eterna para nosotros,
que por medio de ti se nos deja el legado de la vida eterna. Te pedimos intercedas también por el alma de nuestra hermana Sarita. Ave Maristela, salve estrella del mar, madre Dios de Gabriel, cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones de los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes.